están? Amigos, el día de hoy estamos aquí en Susa, Cundinamarca. Estamos en las 6 horas de enduro. Bueno amigos, como pueden ver, estamos con estas dos hermosas motos. Queremos agradecerles a PLR por habernos invitado y por prestarnos estas motos para probarlas. Ya les vamos a contar un poco sobre la marca, sobre el tipo de moto y demás. Queremos invitarlos también a que sigan a PLR en sus redes, para los que son amantes de los enduro, que ahí van a encontrar unas cosas súper bacanas. Mi nombre es Sebastián. Bienvenidos acá a nuestra tienda de PLR en Bogotá. En esta oportunidad queremos contarles un poquito de la marca. PLR es una marca francesa, la cual llevamos representando ya aproximadamente 16 años. Es una marca especializada en todo lo que es el off-road. Tenemos cuatrimotos para todas las edades, de todas las cilindradas, para todas las necesidades. Desde los más pequeñitos, niños de 3 años en adelante, hasta para los más grandes. Adicionalmente también manejamos pit bikes, manejamos motos para motocross, tenemos motos para enduro, tenemos bicicletas eléctricas para que los niños empiecen su trayecto en lo que sería el motocross. La marca tiene la particularidad, o es muy reconocida por su garantía. En todos sus productos da 2 años de garantía y tenemos representación a nivel nacional. Nos encuentran acá en Bogotá, en la calle 127, número 7619. Estamos en Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Pasto y Piales. Esta es nuestra moto 150 centímetros cúbicos para motocross. Viene equipada con una llanta más grande, una suspensión con más recorrido para este fin. En esta parte contamos con un chasis tubular de una sola pieza, un chasis que por su construcción absorbe mejor el impacto, es muy bueno con las vibraciones del terreno. Está equipada con un motor 150 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y por aceite. Cuenta con un carburador Molk. Es mecánico de 4 velocidades, monocilíndrico de 2 válvulas. Es un motor por horas. Acá contamos con su horómetro para llevar pues el uso y estar muy pendientes de su mantenimiento. El mantenimiento recomendado es cada 34 horas. En el frente de ella, ¿qué tenemos? Tenemos unas barras invertidas con un recorrido de 760 milímetros. Freno disco hidráulico con una llanta número 19. Bastante buena para amortiguar caídas en buenos saltos. En la parte trasera encontramos suspensión hecha por Bolt, una suspensión monoshock ajustable en presión y compresión. Contamos también con un exhausto también patrocinado por Bolt, que es un exhausto en aluminio. Freno de discos hidráulicos en la parte de atrás con una llanta número 17, la cual viene acá con su tijera convencional en acero. Tenemos acá la pit bike 150 centímetros cúbicos. ¿Qué es una pit bike? Es la alineación de un chasis pequeño con una rueda pequeña, pero con un motor grande, lo que finalmente nos da mucho torque. Es una conducción más divertida, más pegada al suelo, con mucha potencia en su arranque. Tenemos unas barras by Bolt de 740 milímetros en la parte delantera. El tren delantero también cuenta con un freno de disco hidráulico
y una llanta Ring 14, que como les mencionaba, cumple con la función de una rueda pequeña en un motor muy potente. En la parte trasera tenemos una tijera convencional en acero, la cual sujeta una llanta con ring número 12, equipada con freno de disco hidráulica. También viene con un exhausto bivolt en aluminio, al igual que su monoshock trasero. Es una suspensión ajustable tanto en presión y compresión. En la filosofía del deporte se usa un chasis pequeño, pero igual es un chasis de una sola pieza tubular que busca distribuir muy bien los golpes, absorber muy bien el impacto y las vibraciones al andar en terreno destapado. Contamos con un motor 150 centímetros cúbicos refrigerado por aire, con un carburador Molk. Es un muy buen carburador, un motor mecánico de 4 velocidades, monocilíndrico de 2 válvulas, con encendido de patada, y este motor igualmente viene para trabajar por horas. Igualmente la revisión de él se debe hacer cada 34 horas. Bueno, parceritos, eso es todo por el video de hoy. Nosotros tuvimos la fortuna de probar estas dos motos. Son unas motos muy potentes, muy brutales. A pesar de su bajo cilindraje, son durísimas. Y queremos que dos personas de ustedes también las prueben. Entonces déjenos un comentario aquí abajo en el video. Depende mucho también de cuando termine todo este tema del COVID y haya una reapertura en las pistas, en las de motocross, y podamos salir de la ciudad. Entonces, pues estén muy pendientes en nuestras redes, en el Instagram de PLR para que lo sigan, y en el Instagram de Parche Motero, que estaremos diciendo las fechas y quiénes van a ser las dos personas que nos van a acompañar. Entonces, pues no siendo más, amigos, recuerden suscribirse, dejarnos un like y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!